en esta categoría libre. El saludo de Juego Limpio. La producción máster es de Oscar Fabián Hidalgo, el popular Calibán. La cámara de Jonathan Sánchez. Y el apoyo sólido de DJ Capeto. Thank you.
Y es la estación de las emociones, ya viene a través del Chicón, Chicón Deportivo. ¡Chicón Deportivo! Aquí está. El sabor lo pone la comuna. Tiene razón del ciclo deportivo. Yo soy Pedro Barrera, el árbitro que va a autorizar cuando todo dispuesto. La cancha de polvo, la de Villa. Días espectaculares los de esta semana, los que hemos tenido con Rodrigo Mendoza, nuestro diputado, bienvenido. Con los saludos, Rodrigo, aquí la pelota. ¡Arranco! Para todos los asistentes, los jugadores, los organizadores, David, con el Cano, una presentación muy especial por todo este entusiasmo y esta fiesta. De verdad que es una alegría inmensa poder estar aquí presentando la alegría, el entusiasmo, el calor de la Comuna 13. Así que felicitaciones, y hay que seguir apoyando estos eventos desde las instancias tanto municipales como departamentales. Por eso de verdad que lo felicito a ustedes también por tener la charla, que es el himno de nuestro departamento de los Juegos Nacionales. Felicitaciones, que Dios los bendiga, una buena noche para todos. Oye, le parece que hacer buena suerte, porque en este medio de comunicación de la Cámara de Juan Manuel Curio Romero, que es el director ejecutivo y ex árbitro ahora director ejecutivo de la Liga Pequeña de Fútbol. Y esto, el sector deportivo, es de él, es la semilla de él. Nosotros hacemos la continuidad. Y hoy estamos inaugurando en los barrios de Medellín, porque lo hemos hecho en los pueblos y en los municipios de Antioquia, transmisiones y clubes en directo a través del Facebook Live. Maravilloso, estoy siempre ese Antioquia grande que nos hace sentir tan orgullosos. Y bueno, yo le pregunto, ¿usted es bien orgulloso de ser antioqueño? Toda la vida, yo no me muevo de acá sino para ir a San Luis, a Necoclí, a Urrao, a Sabaneta, a Copacabana, a Armenia Mantequilla, mi pueblo. Armenia Mantequilla, desde ahí está ahí lo tenemos. Así es, Rodrigo, que ese corto saludo. Vamos con el fútbol. Si ustedes me están un minuto para que comparta mi pasión por Antioquia y juntos hagamos grande este departamento que tanto le debo a usted. Una buena noche. ¡Listo! Mi estimado diputado, vamos a hablar ahorita en cositas. La pelota está quietecita allí porque estamos viviendo el fútbol. Ya quedó campeón en el partido de la Superliga, Los Puerta. Quedaron campeones. Voy a invitar por acá a los amigos de Los Puerta para que se acerque. Nuestro amigo de Los Puerta que quedó campeón, para que don David Puerta. Ahí viene, campeón, ¿cómo le va? Yo sé, sí, don Rodrigo Mendoza, diputado. Ahí está, oye, bien, felicitaciones, David. Muchas gracias a todos ustedes y a Pedro por estar acá en este torneo. Una gran persona, es espectacular para acá. Y yo dejo con algo de tarea para esta noche o para mañana, hoy van a celebrar lo que es la transmisión Facebook Live en vivo y en directo, y ahí aparecía siempre el logito Infinity Hotel Moca. Listo, para que entera. De todas maneras, yo quiero recordarles a todos ustedes la despedida del mejor jugador de nosotros, Cemento, muchas gracias por estar en Los Puertas, Cemento, gracias.
ahí está. Bien, gracias. A ver, loca. Ahora sí, volvamos al fútbol. Ciclón Deportivo. Se va quedando cuando el tiempo corre, el tiempo de juego. El tiempo de juego no se detiene. Sí, 5 minutos ya. Corriendo el kilómetro. Oiga, van de 4 para 5. O sea, cuando aquí están los 4:20, 4:30, van para 5. Va corriendo. Tira más. La pelota está cayendo, la pelota va allí. Juan, su pareja que controla, la FLA. Es la segunda del equipo de blanco. El equipo de la FLA está peleando con todo el Aleixon Palacio. El que intentaba le marcar el patrullero a Aleixon. La pelota que queda servida. Pero cuidado aquí, le dice el árbitro que aquí se está jugando. La final de la categoría libre del torneo que... Cabra como la clase en el torneo del sábado. El que organiza Sevilla de Lipa. Y esta producción la hacemos con Infinity Hotel. Con Infinity Hotel. Mire cómo aparece. Mire cómo aparece en el máster Infinity Hotel. Para que ustedes den allí un descanso pleno. Apareciendo la pelota, que lo dice la casaca. Juan Marcuera. Está. Tenemos el ataque por parte del Volar. Recordar que es el Volar, está en el azul. Que la plaza es el azul verde. Que hay pelota que va a colar el número 22. Lantón Cristian. Está el Volar, dice Lantón. Ahí está el árbitro. Seguirá Wilco para que le traiga el nombre de los jueces, para tenerlos también en cuenta. El agradecimiento a todos nuestros amigos que hacen parte de la Asamblea de Pastores Chaudía Etiopía. Con Rodrigo Mendoza, que hace poco fue presidente de la Asamblea. A pelota, está quedando Cristian Landón, soltando a Rido, buscando que lo de nuevo de frente. Está desarmando la jugada. Puede que la por ella. Rápidamente la pelota renuncia con todo la flag. Puede que la parte venga. El Nicolás, el que ataca, es el gobernador de Lozano. Es intentando la pelota, la salida, o el margen desde atrás, corrigiendo Juan. Dice la casaca va al fuera, espero por mi que la sube con todo el estar arriba. Está saliendo ahora de nuevo, ofrece la posibilidad de salida. Pegó en la raya, en la mano se ve, saque de banda, favorece al equipo de La Fla. Extranjero, pero se sintió y vivió mucho como antioqueño, como paisa. A sacar el de atrás será el arquero de la FLA. Se trata de Oscar Atuesta. El plan va el capi. Ahora mismo que suelta la pelota de queda. Recuperando con todos los Cristian Blandón. Se van patrullando. Le hacen parecer el control de su ala. Que le favorece al equipo de la FLA. Ahí se va a curar el tiro libre. ¡Cállate!
libre facilidades. El peligro de la gente, así suena. El redoblante se acuerda por parte del equipo de la Flash, nueva bocha de casaca. Se trata de Jonathan Aramillo. Aramillo, Jonathan, viene Jonathan. Pero no va a pegar en el duro humano. Está saliendo piso en el gol. Sufre la pelota, sufre la rica. La recuperación está haciendo el equipo de la Fran. Puede que haya Juan. Se controla, va buena. Pone, qué filtro de pelota, quedó arriba. Sale el arquero. Sale el arquero. Y quedó en el tiro de esquina. Repetime, repetime. De jugada, qué bonito filtro, tiro de esquina. Pelota arriba, ya cobrando de nuevo. Están sacando la cabeza. Polvo. Cancha, Aranilla. ¡Qué espectáculo! En las canchas y dentro de nos toca otra. Cancha de polvo. La de Aranilla, la de la frontera. Allí en mi barrio, en la Comuna 2. Unidos allí, Comuna 2, Comuna 13. En uno por Wellington. Y en el otro por Pedro Bate. Ah, es rollo, ahora pelota está quedando. No se libra de su primer piso. A pelota con al hotel. Al hotel. La categoría libre. Desde atrás. El recorrido lo está haciendo duro con el equipo de la FLA. Entre la pelota, la distribuye con Juan, que le quiere parar. Ah, pelota se devuelve. Juan, que la va a sacar ahora su equipo. De azul, es el equipo de Liberal, está bautizando el campeón. El campeón de campeones. De Liberal, de la FLA. El Gira, aquí están ellos dos. Están disputando. Y el patrullaje perfecto de el equipo de la Flava, quedando para que venga David Rincón. Él se queda con la pelota nuevamente para el tiro de ataque. Era de sala. Entre por el que va a ser el tiro arriba para el cambio. Se lo ve a través del ciclo deportivo. Cortaron de nuevo. Paul Picana, la posibilidad de salir ahora con Edson Palacios. Entregando arriba de cabeza. El que estaba buscando allí era el otro lado. Vuelve la pelota a quedar. Dice Blandón, intenta. Ahora la salida va a ser de si que saca. Se trata de Jonathan, que va recuperando. Este es Cristian de patrulla, le quita la pelota de Paquito, vuelta la pelota a salida. Ahora intenta buscar posibilidades. El toque va a venir por parte. Y la lucha vino por parte de Liberal. El toque quería hacer algo por allí. Está el flash perfecto del equipo de Liberal. Y van a cobrar cuando estamos hablando de Bio Marre. ¿Y qué? De Bio Marre. Porque Bio Marre tiene uniforme, dotación deportiva, todos los implementos que usted necesita para el deporte. El Bio Marre. Y ahí queda registrado. Y ahí queda registrado. Entonces, un like. Aquí digo que se una también hace un like. El sitio le da me gusta y participa en esas tradiciones con Bio Marre. Ahí está. Entre el cuerpo de cancha. La rompita sin la gay. Digo. Chile. Pero taquita. Para cobrar. Oiga, doña Liliana, se hace mejor doña Liliana. Yo fui mirando a doña Liliana al principio, espectacular el papel. Pero bueno, hoy vimos un tiempo genial. Gracias a la familia de Wilton. A la suegra de Wilton, doña Viviana. Hoy me llevó un amigo de acá hasta Zamora. Una hora. Y si me lo capeto. ¿Sabes cuánto me cobró? Póngale. Papi. 27.000. Me di cuenta. Pero esos son los amigos. Ahí salga. Muy, muy favorable, señor.
en el spot rojo. Ahí llegaba. Pero bueno, sabes, estuvo bien, se dijo que este es el equipo de juego. Minuto, minuto, minuto 15. ¿Cómo es el tío? Mi amor, ¿dónde estaba? El partido tiene cero. Cero el equipo de Moler. Cero el equipo. La hola, parcero, aquí se vienen los amigos. Estamos en la tribuna, oiga, gentío. Ahorita, usted no me diga si el paneo ahorita, qué gentío que hay, qué espectacular. Qué bueno, por la comuna, ya he venido varios veces. Varios. ¡Epa, se fue! Sin cámaras, pero aquí narrando y sin sonidos. Simplemente a capela. Pero hoy tenemos sonidito, tenemos la transmisión, hemos traído de las aguas, así que lo veamos, pero hoy más que nunca, porque estamos a través de la final de Ciclo Deportivo. Narra Ciclo, narra. Mavi, tus palabras son órdenes para mí. Aquí la pelota se ha quedado en el cuarto de cancha. Se nos sale arriba la pantalla del Ciclo Deportivo, se lo ve. A salir la va controlando primero. El valor de Padilla, que nos queda que faltar. Esta es la final del torneo categoría libre. El mismo hará frente a la FLAC, por el cual llegando a la sintonía, los nuevos televidentes, les digo que la camisa azul a rayas blancas es el equipo de Limonar, que la camisa blanca a rayas verdes es el equipo de la FLA. ¡Qué pena! Va a haber saludado a la Policía Nacional, Policía Nacional, Policía un día, Policía toda la vida, a nuestros amigos de la Policía Nacional. Muchas gracias también de ellos, el servicio que prestan y esa actuación de ellos de forma social, trabajo social acá en la Comuna 13. A los amigos del Inter Medellín, de Indeportes Antioquia, y a todos los que hacen parte de la administración departamental, de la administración municipal, dejando la pelota, en la rápida corrigiendo Gerson Mena, que se levantaba el espigado hombre, y va dejando la pelota nuevamente, el lanzamiento lateral, dejando allí, el que intentaba llegar a ella. Cuando va pegando primero el Mena, el que intentaba llegar el número 8 en la que saca se trata de Jaramillo Jonathan, pero también se va al tiro, tiro, tiro de esquina. Tiro de esquina con Mandara Hotel. Mandara Hotel. Por el costado. Acercamiento ahí la pelota. Aparece nuevamente. Quebrada. Para sacar de portería con Oscar, con el jugador John Fred Mosquera, el arquero de Nicolás. Y acá han salido referentes del fútbol profesional colombiano y quienes han viajado por el mundo. Juan Fernando Quintero, Giovanni Moreno. Y acá también de los Nicolás Torres, su sector. Se va con la retiro libre. El tiro libre favorece a lejos, pero viene allí el balón cruzado. Hacer y aplaudir. Intenta poner 16-50 de cabeza para el arquero. El que cobró fue Cristian Blandón, número 22. Viene sacando el arquero procurando. Arriba, hoy el terreno azul. Otra falta.
Tiempo que pasa el tiempo. 19 ya, acercándonos al minuto 20. En esta primera etapa. ¿Cómo es el tiempo? El partido está 0 para el equipo de la FLA, 0 para el Limonar. Quiero agradecerle también a Palma, Steffi, por ese patrocinio de en estos eventos de Semilla de Vida para Fanta Estética. A cobrar tiro libre. ¡Cobrado el cuento! ¡Aparece el arquero! De bandera arriba. Cuando allí lo vamos a reiterar en la repetición instantánea que tiene el sitio deportivo. Quedó. Lo vemos ahí, sí señor. Cuando aparecía Juan y la pelota salió el arquero, ya sale fuera de juego. Desde el ciclo deportivo, señores, el que está transmitiendo desde El Salado. Carlos empezaron a tomar fotos. Ayer, oiga, Carlos, el cerrazo fue ayer en la noche. Hasta las 12, tremendos. Dos hornos. Primera noche vino la lluvia, sobre todo en el sector de los ojos, en la comuna nororiental. La lluvia se refrescó bastante la noche, pero ya estábamos con ganas de dormir sin boxer. Pero inactivo. Con activo, claro, la marca. Y el diseño de los hombres y las mujeres, porque también tenemos activa y tenemos activa. Yo tengo interior para damas y interior para hombres. Activo y activa. La marca. Cuando viene de atrás corrigiendo la FLA y cortado el compromiso. En este momento, una final. Y las finales se juegan, se luchan. Te gana. Así como se dice, mi estimado, ¿dónde estará Willington? Para que llegue por este sector, don Willington. Se dan dólares de atrás. Pero para que quede otro corte de Juan sobre el balcón. Sobre Cristian. Y ya cobró. Willington defendido. Dejaron la pelota arriba, la pantalla del ciclo deportivo. Entregando, construyendo, operativo de avance, lo está haciendo el equipo de Limonar. Entregaron la pelota de persecución por Jonathan. Puso la mano. Ya hay vuelta. Ya lo van a corregir allí. Falta favorece nuevo al equipo de La FLA. Marcador que está 0 por 0. Con Infinity Hotel Infinity, con David Puerta, de todos los amigos hacen parte, también de Boca Suite, es el otro espacio para el descanso. Boca Suite, Cubo Suite, uno subido por todo San Juan, a mano derecha, Cabeto, uno subido por todo San Juan, a mano derecha, antes de llegar a 70. Me encuentro en el edificio y hay un letrero rojo que dice Cuba. Este hotel aquí también, cerca, 60, y el señor Juan. Pelota que viene de atrás, deja bailando el consejero Juan. Lanzó y hay falta de nuevo. Los amigos que están allí. Mira, si lo está buscando ya lo tienen en las cámaras. Pelota que viene. Vamos a cobrar el equipo de Nicolás de la parte de atrás. A Diego Sera, buscando, soltando, la mente va tirando. Y encima de la casaca. El Bejarano, el Bejarano.
el que cae ellos lo harán después. Se dice de nuevo. Cuando se señala que hay uno, arriba la pelota, va quedando nuevo de cabezazo, está sacando. Centro Vicente que gana arriba. El ataque avanzado de la plan. Videos deportivos, un área de gol. Para que usted aquí tenga las posibilidades, un área de gol. Y el cabeza está sacando la pelota de Vicera. El equipo de Limonare. Partido cortado tranquilo en la base. Centro de ataque, está procurando un defensa del equipo blanco. De Afla, ahora en la salida. Se corre el pasador que sale occidental. La marcación sobre David de Henao. Se pierde la pelota. Se va de nuevo. Tiempo de juego. Tiempo. 26 minutos. ¿Cómo es el partido? El partido está 0-0. A menos que se pierde Isibal. Tiro de esquina. Tiro de esquina. Narra, Ciclón, narra. Claro, mami. La va a cobrar el equipo de Eli Morare. Se defiende con fondo la plaza. Aparece pelota para el azul. 5 con 50. Se levantó. Espigado él. Número 6 en la casaca. Jonathan Rentería. Y ese balón se va afuera. El tiro de esquina. Y el equipo de Limonare.
se juega con intensidad, pero no es área. Tiene ataca el capitán que está llevando la pelota al jardín desde atrás. Aparece también el otro capi que dice tranquilidad y pone todo en el... la nevera. Allí en la puerta de la nevera. Parece, pero viene bandera arriba. Se ve fuera de juego. Señoras y señores, les digo, el Club Deportivo va a continuar con esas transmisiones. También en todos los barrios. Pero 8 días nos vamos para la parte de la frontera en Zamora. El torneo del Tigre, la Fórmula 2. Allí viene el área de construcción, vuelve el Texas, corrigiendo con todo Fabio Giraldo, cortando la pelota que toma el lanzamiento lateral. Sitio Deportivo, estamos transmitiendo desde El Salado y estas transmisiones quedan allí grabadas. Para a todos nuestros amigos que se conectan, que miran esa posibilidad, que están llevando la transmisión del Ciclo Deportivo, ahí vamos plegando, denle me gusta y manden las estrellitas. De esa manera contribuye a las transmisiones. Si usted necesita o quiere que hoy compartamos con ustedes en las escuelas, en los colegios, en las universidades, llevando las transmisiones, también lo sé. Y quita de corte que marica es de Sumera. Mira con la pelota, soltando el ritmo, va cayendo muy bien, el operativo de ataque, avanzada, volví fortaleza, el equipo de Atlas, y se va la pelota al lanzamiento de final, el tiempo corre, el tiempo pasa. Tenemos ya 32, el comprador al 33, partido de 45 minutos en cada uno de sus tiempos. Se va a cobrar y la pelota por intermedio de Morales en el saque de banda. Arriba oriental, esa es la tribuna sur. La pelota aparece por el de cabeza, están sacando con todo nuevamente. Viene el zorro, el que pone adelanta la marcación férrea sobre Henao. Y aquí se va a cobrar el tiro libre, ya cobraron de primera intención, vuelve y captura, mira que va recogiendo, entrega la pelota nuevamente de salida Mosquera, también Mosquera, luego Espigado, el que recibe, está ahí, Mosquera, el árbitro que aquí falta, ya cobró la primera, dejaron con Cristian Rendón, con la pelota Raúl Rizzo, intenta llevar por ella, el jugador Roberto con la 6, 20 días, ahora es Juan. El que pone arriba con la pelota. Final, que se ha ido perfecto, ¿no? Final. Interrupciones. Entrenando de nuevo. Es la primera tradición del Lenovo. Thank you.
deportivo. Ámbito que va a quedar a París y con el de la plaza de frente. El remate cruzado de David, por poco se viene el gol para la Fla. Marcador que sigue 0-0. Y esa mesa, Rey Fría, vuelve y gana. Cuenta completa del equipo de Liberales, el que maneja, el que construye la pelota. Aparece, va a cobrarse tiro libre. Señal en vivo, en directo. Con Café, con DJ, con Jonathan Sánchez. Con Oscar Fabián Giraldo. Y próximamente estaremos también con el partido de la Marte. Número uno, le digo que viene a Hugo. Viene, avanzada, ofensivo ataque, lo va a mostrar con Juan. Para que se quede la pelota. A buscar el final de campo para el zorro. El lado de Fabés y la dejaron Leiser. Palacio y la pelota. Quedó servida en la lateral de nuevo. Terminado el partido, quedará claro creativo de DJ Capeto, la música de la idea para ir a Luis Apalanto. Terminado el partido. Para que la gente pueda disfrutar. Ahí estamos con todo el sol gráfico. Dice que hay 6 cuartos para el equipo blanco y verde. Y el zurdo, número 23, la que está cayendo sobre Jaradillo, que va a sacar. Que va a sacar la pelota de sobre Jaradillo. Y les paro. Y les paro. Que siento, café. Aparece arriba 16, 5, 50 ahora la salida de 11 de nuevo. Avanza el primer del equipo. El Morales, el que viene Blandón, Fischer, el va a ir fijo la bicicleta, viene bien Blandón, y para la pelota, Blandón. Sacó Blandón en la pelota, el fuerza, infinito de Vélez. Infinito de Vélez. Sí, también estamos al hombre de Farma Estetti. Salón de belleza. Hace 20 días estuvieron acá acompañándoles, trajeron la orquesta
sido el comandante, y que me entiendo también a cantar su salsa con su swing. Hace la voz del cantante. A Pedro Tabacolares. En el tiro libre lo señalan todavía, no suena el pito así. Ya viene la orden del árbitro central. Apegando. Pelota que va recortando nuevamente. Interceptando la Gabriel Davidson. De Juan. Ese gol Cristian. Mena Quinteta. Rentería. Ahora ese Nao. Jonathan Jaramillo, número 8. El que intentó Jonathan Jaramillo. Y pelota que se fue afuera. Está sacando el equipo de Monarcas, el equipo azul. El equipo blanco es el equipo de La Fla. Espera que se vea el mensaje, ¿no? Aparece la salida. Ah, esto es muy fácil. Esa es aquí. Aquí. En el tiro libre reiterando por intermedio. Uno pegado. Arriba 5-50, el arquero de Cuelga de ello, Oscar Teotua. Va sacando ahora en terreno el Igualar manejando la pelota. Aquí viene el cruce por parte del equipo Plaza. Intentaba cuenta. Arriba va cayendo. Vuelve y queda en la salida por el del Igualar. Arriba Pesino. Ahí está dejando a distinguir números de los jugadores. La raya blanca, la raya azul. El que aparece, el que viene saliendo. Pero se dice la casaca, se trata de Rentería. Andar al piso. Y ha caído Jonathan. Se va a comer uno y lo libre. Para Grillo, para Paula, para Silvana, todos los amigos allí, legados. Y la sintonía del ciclón va cobrando blando oficial en las manos del arquero. Vuelve y queda por ella, Tortuga que va a sacar Oscar. Esa que lo hizo de mano, dejó con Juan. Mire, Juan, recoge la pelota, pone el puntazo arriba. Uy, qué buen control. El que está haciendo un error, David de Nao. Y va David Ferrer contando, lo voy. Ahí está, ofensivo, el zurdo, Andrés Jaramillo, vuelve y queda allí. Para que venga el ataque de fútbol hoy, hasta ese momento el tiempo corre, el tiempo pasa. 43, 43, David, David. A la familia, que lo necesita.
viene de cabeza, quería. Pero los dos luchando de nuevo. Vuelve por allá. La Virgen Dorme. Dejo de boca. ¡Ahora va a pegar la pelota! ¡Uy, qué tiro! ¡Qué tiro! De esos tiros que hacían falta para levantar la tribuna. Esa pelota quedó afuera. Y el que pegó fue Sebastián Ochoa. Veamos la reiteración de esa jugada. Cuando acá se salva el equipo de Abra, está dejando el plato fuerte para los últimos minutos, los últimos segundos. El tiempo está cumplido. Señoras y señores, señoras. Momentos bellos, momentos de calor, momentos de intenso por Brasil. Doña Viviana también llegó con el tinto, con el café, el talibán, y por acá, llegan a la sala de Lúmina, y aquí estamos. Permiso, que me dé la plaza. El café, el tintico, llegó también el gas, llegó por ahí delante, que trae... ¡Uy, juega!
intento para el segundo, la marca se perfecta, el que lleva la pelota de una posibilidad que saca, voy a hacer el gol, que saca, ahora sí, bonito se queda, completitos. El número 13 que intentaba llegar, ahí estuvo cambio, el equipo de Limonar, que enseguida me pasó un detalle de la modificación del estimado Caribán, porque hubo modificaciones en el Limonar, subiendo al número 13, que ha ingresado igualmente, subiendo el 2, el 5 está, el 3 también está, Mosquera, identificando que el puesto se puede ir aquí el avance del ataque, estaba haciendo el equipo de Casla. El Chocarico ahora controla. Y también el equipo de la Flas, número 5, ha ingresado. Se trata el 13. Uy, allí, bonita la jugada de avance, lo está haciendo el equipo de Molodar, cortando pelota, peaje perfecto, lo está haciendo el equipo de Casla. Dejaron, dice el árbitro, muy distinto, está sacando, listo, maneja la pelota, controla, la mente va poniendo, y de atrás, sin control, lo están haciendo, dejando por eso, intenta poner, de nuevo, el avanzado por su territorio, antes de un trámite, se ponió, cuidando, está viendo, ¿cómo? Ya lo vamos a ver en el número 21 de Luis López. Voy a identificar los para tener pendientes. Intento de ser. Intentando de alguien le da posibilidad a Juan. Llega con la pelota, control. Que Juan pone adelante. Adelante la pelota ahora el equipo de Timonar que salió en el marcador, el que intenta poniendo de caldo para que aparezca por ella, Jardín Lorenz le va soltando, que creo que era Murillo, para que se le soltó el número 13, ese es el digo, el número 13, que no lo tengo acá, Arlen Mosquera lo es, Jonathan entonces será. Aparece el gol arriba, vuelve y saca en la pelota actual, pero dice la casaca, está cayendo Leyson, intentando por ella, con todo el despeje girando, ha quedado el doble de la región, el doble de Mosquera. Se cayó el pañuelito. A pelota, el arquero va a correr desde los 5 con 50. Intenta poner arriba. Desplicieron, tenga número 11 de Limonar. Y que esto se nos hace costar. El que va sacando por el fuerte Zafón que mete con todo el aire, se tiene falta. Por ese, al equipo de Afla, arriba, el Limonar, el gol. Gol de número 8. Go!
y 22 de especial, no, no, el 22 de azul, amarillo. Para personas que se han perdido las llaves urgentes, porque son llaves, hay una llave de seguridad. Si hay una llave de seguridad, las personas que ya la han perdido, para que por favor, ya les llame, tiene las llaves. Con dos. Ah, pero me la está marcando Blandón. Entre y tapó de la Río Ramena. Es el ataque preciso del equipo de Limorán. Y 87 hombres de nuevo, campeón de juego.
el entró el 87 Jefferson, el 87 Jefferson. ¿Y entró qué? En el azul entró el 9. Ingresa Gian Mosquera. El brazo termina la pelota. Está cayendo hacia el terreno, se va. El avance, vamos a ir por los barrios. Trapeto se ve así, se anota. Vamos a ir por los barrios. Aquí a vivir el deporte de la comuna. ¡Hace el lanzamiento! Cuando venía a hacer trabajo social. Y cuando Rodrigo Mendoza quedó allí la oportunidad. Para que la asamblea, el tour por los barrios y por los municipios y por la asociación de ciclo deportivo. La próxima semana, a través de la Liga Pequeña de Fútbol, desde antes, el torneo femenino, el intermunicipal femenino de fútbol, la final, intermunicipal del Mundial de los Pueblos, dentro de 15 días. Y esta semana tenemos fútbol femenino en la Marte número 1 con el Zonal Nacional y organiza la disfrute. Allí va a estar el ciclo deportivo acompañando la Liga de Pequeña. Saludo la pelota a la salida de Blandón de Caro para que venga el suelo que se ha empezado a buscar allá. Se recibe a Blandón. El que tiene la posibilidad de vuelta completa. El que va a cruzar la vuelta es el suelo. El hombre de los goles. Está la pelota va ganando de nuevo el zorro. Está dejando arriba en el ataque. La avanzada la va a hacer el equipo de la FLA. Atenando el acento de mano de Caro para que venga este silbador Camillo. Jonathan. Este intentaba llevar, le cortaron y se va a pelota de lanzamiento como parece el equipo de Limonar. Oye, el otro que tengo que reconocer, mira, la gente. Todo mundo en calma, en paz, una final, todo mundo viviendo la fiesta, viviendo la alegría. Es una final de pueblo, una final de barrio, una final de la Comuna 13, porque aquí se siembra paz, se siembra vida, con semillas de vida y paz, y a nombre de Moca, Moca, sí, donde también se encuentra momentos. Momentos para disfrutar, es un momento bello, es un momento Boca Swing. De cabeza, picas, picado el Mosquera, ¿no? Pero se quedó de nuevo. El recién lanzado número 37, Jefferson. La lucha de Jefferson la lleva a Vallejo, se la marca. Al fichante de Jefferson Lena. Va quedando. Viene la segunda. Donde recupera. 18 de la casaca, ese 18 no tenemos aquí del equipo de Limonar. Y la salida a la procura volvicana del equipo de La Pla, intentaron con todo, buscaron allí, Blandón que la lleva, Blandón que la conoce, Blandón que la con la pelota, es el equipo de Limonar que intenta progresar con la esférica, están tocando el nuevo para Blandón, la van a subir el terreno blanco de La Pla, la van cortando de nuevo, La Pla dejando la Juan, pero vino primero, el de atrás, la pelota la están manejando, el que custodia ahora Cristian Ortega, entregando atrás para que viniera a ver, Cristian Fernández también allí, el que buscaba con todo, y está sacando desde atrás, Fabio, el número 20. Se trata de Fabio Giraldo y va a sacar ahora es el equipo de Apla, el que atacaba Lozano, va ganando el número 8 el hombre de los jugadores, el hombre cuando allí se viene la falta también procura con todo, Leison que la va ganando, Leison la gana, Leison la lleva, aparece y aquí hay la tranquilidad
finales, toda la barra de todo el grupo. Aquí estamos de finales, aquí se disfruta de paz, de vida. Mira, pégale, pégale, pégale. Sí, pégale, pégale, Jonathan. Nos vamos entonces al tiempo de juego. Tiempo, tiempo. Dos tiene Limonar, cero tiene la Flam, 2-0. Se ve en la pantalla. Si le han puesto tanto allá, sino que le lanzaron. Sí, se lo veo allá. Ahora viene una Biomar, que es el diseño deportivo. Ropa cuando viene el avance. En el un ataque con Biomar. La televisión del ciclo deportivo. Gracias a Semillas de Vida y Paz. Por el ciclo deportivo. Con Semillas de Vida y Paz. Biomar de Vida, Freddy. Que se lo para Xiomara. Y para Paola, siempre se va a cobrar al momento de la disputa de la mala intención del corte de hacer el fútbol, porque en el fútbol se puede todo, estimado. La Copa Libertadores de los Escalas en el año 2004 se ganó a raíz de hacer un fútbol defensivo, donde cuando llegaba ese balón era filtrado para Agudelo, tanto el nombre, o para el Sultán, o cuando Díaz para el que acaba sus libres. Ese era el fútbol del Once Caldas. Pero aquí viene, aparece esa de frente. Repentiza la pelota y se va a la última raya. Farma Estetic. No, los balones de Valentierra filtraba. Cobra de tiro libre sensacional. Cobra de tiro libre de Valentierra era mortal. Y los cobros de penal de Valentierra. Pero pues no, si ya pegaron un tierrazo a la pelota, ya pegaron el zapatazo. Llegaba con una sutileza. Gol de los finales, campeón. Así está ese partido. Ya va ganando 2-0. Aquí se dedica el Limonar a cortar la pelota. Aparece con toda. Viene de nuevo. Blanco, Cristian. Cristian, gol. Trae la pelota. La filtra. La corriente por el callejón, viene buscando la posibilidad. Mosquera Arley, se puede usar Ley. Mosquera, el que intentaba poner, recuperando allí para el equipo. Ese era Jonathan Rentería. Farma Estetic, salud y belleza. El agradecimiento también para Activo de Activa. Copa Interior Activo, profe Interior Masculina. ¡Ey, ey, profe! Se viene manejando, aparece con todo. El 6 es la más Cristian Murillo. Sustitución, ubicación todavía, está cambiando el equipo de la Pla. Esa era allí, en el centro de la banda.
Aguirre, con el corazón del área, la gente nuevamente. Se viene con todo el equipo de Limón, Leonardo. El hombre de la área de gol. Aparece el del gol. Para Pizarro, ¿dónde la busca? Se está volviendo, ¿dónde está? Recogida por Pizarro, uy, uy. Aparece, de cara, lo que está yo, Cosquera. Gran noticia, para Pizarro. Aparece, con él, de nuevo el hombre, aparece la figura de Cosquera. Con el caído para arriba, el corte preciso, bien, está viendo el equipo de La Flag. Un gran puntazo arriba. Lo tiene que saber, llegando de la pelota. Muy bien, atrás, cabezazo del jugador Mosquera. Viene sobre el costado, no lo va sacando de allí. Y el corte nuevo. Partido animadito, el tiempo de juego. 25 ya, 25 ya, 25. El marcador. Dos tiene el equipo de Limolar, cero tiene el equipo de. Dos tiene el equipo de Limolar, cero tiene el equipo de La Pla. Aquí está, pelota va a cobrar. Arriba del niño, ahora está tirando en la bolsa del pito. Cuando el que aparecía allí, el que trataba de llegar por ella, era el equipo de La Pla. Por intermedio de Anderson Cassiani, número 11. Con Mosa, sí. El ataque provisorio viene a atacar. Lo dice en el interior de Argentina, porque el jugador quedó afuera, por poco viene el tercero, construyendo Juan, le cortan, hay falta por el lado del equipo de La Flaca, no va a venir, sustitución, modificación. Y acá, a ingresar. Modificación y sale. Están pidiendo desesperadamente cuando viene el número 16, está viendo ahí. Toma Franco. Toma Lozano. Toma Lozano. El hombre del gol se va Lozano. Ingresa el número. Pareja de Joyner, pareja Joyner, pareja 916, ingresa al terreno de juego Joyner, el balón que dio el gol. Niño. Mientras aquí afuera está celebrando la gente de los Cuesta, aquí celebrando. Y los que celebran son los de Infinity Hotel. Con Infinity Hotel, momentos. La final que viene, ha por parte de La Pla. El desespero está llegando. ¡Uy, qué tal! ¡Es que el de Occidente allí!
Tranquilito, Cristian, tranquilito, Juan. A ver, lo que queda. Sensacional. Sensacional que se por parte del equipo de la Flá, del equipo de Limonar. El puntazo arriba de derecho, paseando de nuevo. En la segunda proyección de Limonar. En la mitad de campo, Cristian Blandón. Para Cristian Blandón, usted lo busca, Blandón. Busca llevar. Tiene el Blandón, ahí está la pelota de Blandón. Se va a salir de allí. Y le metió la falta Juan. Y ahí roja para Juan. En el minuto 30 se le vino la noche al equipo. Se le está viendo la noche al equipo Sierra Blanco de la exclusión de Juan. Pelota que queda,
en la emisora y en radio. Tiene. Tiene. Permítame. A ver, lo que hacemos en el ciclo deportivo, usted es el DJ. ¡Correto! Fabio, zorro, aleja la pelota. Local, zorro. Y allí propició la falta. El zorro. Jonathan Caramillo. Ah, si lo tiene. Aquí hay que servirlo. A cobrar el ofendido Jonathan Caramillo. Para lanzar el juego de Jonathan. El zorro. Desde el tiempo de la masa. Ya trató mi cara. Con todo. Ahí de un Caramillo soltando arriba, apareciendo. ¡Oh! Se van poniendo el juego. Hasta el regla 11. Este quedó servicio. Sí. Entramos ya en el minuto 36, prácticamente 35 para 36. La final de la categoría libre. Aparece el manejo. Ay, mi negra, ahora no tengo tiempo para ti. Ay, mi negra, ahora no tengo tiempo para querer la pelota. Aparece por aquí manejando de nuevo. La construcción las haciendo. El equipo de Elimoral, dejaron, suelta la pelota la mente del gol. Distribuye para que venga Cristian, este que viene. En tres cuartos, el zorro que busca, se elimina la pelota, una posibilidad a sacar el zorro de primera. Domingo Cristian, cae. Cristian y se lo ve a través de 6 en la final. Vamos con Tío Barre. Uniforme deportivo Tío Barre. El 22 Landón.
entre 23, yo lo tengo acá en los carnets que me habían pasado, en la nómina. ¡Se viene el tiro libre! ¡Peligroso! ¡Póngale fanfarria a ese tiro libre! Tercer y cuarto de la liguilla, la categoría libre y la final anterior que transmitimos también a penales. Este, como tenemos ya minuto 40, creo que está liquidado. Va buscando el gol de descuento, el gol de Lombrilla. En la usanza de los años 1960, cuando pasó el Antonio, 70-70, salió eso de Miguel de Lombrilla. Aparecer con dos jugadas. ¡Uy, pelota! Que pasa arriba el zorro intentando. Volvió a cazar. Y aquí se viene modificación de nuevo. Se va a venir hombre nuevo, número 2. Lo buscamos ahí. Número 2. Y el equipo de Timoral sale con el 15. Mateo Durango. Mateo Durango. Ya. Se va a curar. También hay arquero nuevo. El arquero nuevo es Ceti. Vamos a Ceti. El número 1. El arquero también es nuevo. Está sacando de nuevo el equipo de la Plan Quintén, amigo. A su viaje, perfecto, hacia adentro, la pelota del equipo de Occidental. Para sacar. Aparece. Murillo es el arquero nuevo, el equipo de Morales ingresado en 5 minutos. Hugo Ferney Murillo, número 1 en el arquero de Morales. 1-3-0 ya, se hace la modificación, minuto 40 y 3. Corre el cronómetro para el minuto 45. Se viene la salida de la plaga mexicana. Enseñan que el pan favorece al equipo de la plaga. Tiene que ser por lo menos el gol de que te dé el descuento, que le dé el clima, tiene poder tener el cántico de gol. Ahora mismo la están intentando de todas partes, Jonathan. Intentando de todas partes, Jonathan. Ahora mismo. Bueno, ya está. Último minuto. Ya está terminado el partido para que se como la tribuna y todo. Último minuto.
que hablan. Suba a colar, entraos ya en el último. Llegaba ahora la gente, el equipo de Bipolares, el que recibe Jorge Mosquera, entrega atrás, Cristian, pueden tener la posibilidad de los 23 en la pisata. Acá está todo controlando, está llegando. ¡Ya! Entramos a orden de árbitro. Tenemos 45, acercándonos al minuto 46.
al equipo de la FLA se le dan 1.800.000 y este hermoso trofeo, un equipo merecedor y lindo rival por su nivel de competencia. Gracias a Timar Camisetas, a Mi Omar, gracias a Tribu Activa, Asociación Parabólica, El Salado, Infinito Hotel, el Moca Sui, Cubo Sui, el Hotel Mandala, por apoyar el deporte de la Comuna 13. Apoyos Mario La América, Steti YJ, Salud y Belleza, gracias por apoyar el deporte en nuestro territorio. Gracias por apoyar el deporte de la Comuna 13, Juanín Jaramillo, Jaime Jaramillo, deportistas de nuestro torneo que creen en los procesos deportivos y sociales de nuestra comunidad. Torneo por la paz y la esperanza de la Comuna 13 de Limonar.